Antes de comenzar muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal, agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más FIC en el futuro. FATEL DESPERTAR CAPÍTULO 46 Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del discord del canal y fic en la descripción. Mientras tanto, había algunos que no estaban preocupados por la situación en Londres, pero estaban profundamente involucrados con ella. Para explicarlo, el arca de la facción blanca era demasiado grande para aventurarse en el Támesis, y por lo tanto no podía esperar entrar en suelo inglés no solo por su anchura, por lo profundo que se hundía su casco. Por lo tanto, se conformaron con detenerse justo antes del estuario del río. De todos modos, no habría sido prudente llevarlo hasta la ciudad tan alto como los edificios más altos de Londres, por lo que no podría haber hecho más que destrozar todo lo que estuviera a su alrededor. Iría totalmente en contra de la cláusula de los magos de no llamar la atención obviamente un gigantesco barco blanco amarrado justo al lado de la costa tampoco era tan sigiloso pero solo se necesitaban un par de hechizos para hacerlo parecer más pequeño y desviar la atención de la gente realmente era algo extraño ver tantos barcos entrar y salir del río mientras ignoraban al leviantan que flotaba justo al lado de ellos sin embargo ninguno de los miembros de la facción blanca le prestó verdadera atención a medida que el sol iba subiendo cada vez más alto en el cielo, convirtiendo lentamente la mañana en mediodía, todos estaban bebiendo té. Iván había dispuesto una mesa blanca en la zona más abierta de la ciudad, la que estaba bañada por la luz del sol. También había traído un mantel y una sombrilla, e incluso había dispuesto más sillas que miembros. Lo cual era bastante inútil. Después de todo, ni Ping Pong ni Asasino Fuite habían puesto un pie en la nave, y nunca lo harían a partir de así, que era una estupidez añadir sillas para ellos. Eso era lo que Evangeline Golodiayev había intentado decirle a Iván, al menos. He accedido a dejar que cada uno de vosotros haga lo que quiera, así que si quieren venir a tomarte, no se lo impediré, había respondido Iván, siempre con una sonrisa críptica rostro. Evangeline había suspirado exasperada ante su respuesta, pero por lo demás no había continuado con la discusión. No tenía sentido razonar con su caprichoso líder, siempre había excéntrico, por lo que ya estaba completamente acostumbrada a eso. Y tenía razón, en el sentido de que todos habían acordado que actuarían como quisieran. En otras palabras, Samo y el sirviente desaparecidos alguna vez aparecían por allí, los matarían en un minuto. De ninguna manera permitiría que un individuo tan peligroso se acercara a ella, y especialmente no cerca de una chica ingenua como Anastasia. Por lo tanto, renunció a debatir y se sentó a la mesa con el resto de la facción blanca. Bueno, al menos la mayor parte. Caster estaba sentado justo a su lado, como era de esperar, ya que no había participado en las batallas de la noche anterior. O al menos, ella no lo creía así. En verdad, él había desaparecido varias veces, pero cuando le preguntó qué estaba haciendo, su respuesta había sido poner todo en orden para el futuro. Incluso se había atrevido a mirar a través ojos, y así supo que había visitado varios lugares, incluida la torre del reloj. Y cuando le preguntaron por qué no tomaba el fragmento del grial y se iba, respondió. No tengo idea de dónde podría estar y seguramente no quiero enfrentar a quien lo esté custodiando. Otra acompañante obvia era Anastasia. Con su cuerpo inestable y su salud frágil, no había forma de que la chica con aspecto de muñeca fuera a ir a ninguna parte. No se trataba simplemente de permitirle entrar o no al campo de batalla. Evangeline ni siquiera estaba segura de que pudiera caminar 20 metros sin tropezar. Estaba sentada a su lado, Frencaster, y estaba sorbiendo su chocolate caliente. El té era demasiado amargo para su gusto pero se estaba quedando dormida. Esta chica normalmente enérgica no estaba acostumbrada a permanecer despierta más de 10 horas. Y junto a ella estaba su fiel perro guardián, Berserker de Blanco. Como era de esperar, no estaba bebiendo té, ni nada por el estilo. Parecía lo suficientemente inteligente para una acción tan simple, pero de todos modos no se quitaría el casco, y agarrar una taza, la rompería inevitablemente. Por lo tanto, no estaba haciendo nada en particular. Estaba mirando fijamente la porcelana rota frente a él. Sus brazos descansaban la servilleta, pero sus puños estaban apretados. En realidad, era bastante espeluznante verlo tan inmóvil. La única señal de que había alguien vivo dentro de esa armadura blanca ruido sordo como el de agua hirviendo. Sonaba como una bomba que podría explotar en cualquier momento. Por supuesto, el organizador de la fiesta del té estaba presente y actuaba como si todo fuera normal en esta reunión. Evangeline se vio obligada a notar que, para ser alguien tan peculiar, tenía una forma elegante de beber el té. De alguna manera, eso la irritó aún más. Pero a diferencia de ella, su sirviente no estaba allí. ¿Tu sirviente te está abandonando? Nada de eso. Salió hace un par de horas. ¿Tan tarde? ¿Qué fue lo que dejó para ahora? Él pensó equivocadamente que debía esperar a que los enemigos nos encontraran. Cuando le informé que estábamos demasiado fuera de su alcance para que pudieran venir, se fue al instante. Y había esperado hasta que la noche llegara a su fin antes de decírselo. Evangelina se preguntó seriamente si ese hombre no sería un sádico en el fondo. O tal vez eso se debía simplemente a que era extraño, demasiado extraño, de hecho. No iba a fingir que su facción no era una reunión de lunáticos, pero Iván era el caso más grave. Tal vez por eso lo ha aceptado como su líder de facto. Era extraño decirlo cuando también tenían casos como el de Berserker y Lancer de su bando, pero al menos tenían sentido desde su punto de vista. Buscaban activamente luchar y ganar. No se les podía acusar de ser tontos, a diferencia del hombre que no había participado en absolutamente ninguna lucha desde el comienzo de esta guerra. Y no era como si hubieran faltado ocasiones. Su servant podría haberse ido el día anterior. Era casi como si hubiera estado evitando eso, casi como si no estuviera planeando ganar. Eso sonaba muy parecido a algo que él haría, y eso era exasperante. Después de todo, todos se referían a él como su líder y lo escuchaban hasta cierto punto. El hecho de que no tuviera ningún plan en relación con la batalla de Londres era un ejemplo suficiente. Por cierto, ¿dónde está tu protegido? Preguntó, notando la ausencia del niño. Escuché que su sirviente está en Londres, pero no pensé que lo llevaría con ella. No lo haría, obviamente. Bebió un sorbo de té. Archer desconfía de todos nosotros, pero no arriesgaría la vida de Gris por nada. Pero como él ha pasado la noche vigilándola, temo que nuestro pequeño amigo no puede mantener los ojos abiertos. Diciendo esto, Ivana sintió en dirección a la torre que arquero de blanco había convertido en su territorio. Navegar recién llegado comunidad foro historia buscar anime barra manga barra anime barra destino barra noche de estancia barra anime barra Fate Stay Night barra más parece que no es el único Evangeline miró a Anastasia que estaba dormida su comentario logró despertarla un poco lo suficiente para protestar Ué. pero quiero quedarme contigo Evan si tienes sueño deberías dormir le advirtió a la niña que la seguía a todas partes como un patito pero oh, oh, aunque lo refutara, se estaba quedando dormida. No ayudaba que su sirviente fuera obediente hasta el extremo y no la hiciera razonar. ¿Y qué pasa con él? Evangeline miró hacia otro lado, hacia un chico inclinado sobre su taza de té. Estará bien. El chico en cuestión era Saten Naraku, el maestro de Ridero Fuite. Era un adolescente inusual con una mala tendencia a cambiar su personalidad centésimo octogésimo. Por lo general, se compor bien, a pesar de que su cabello estaba desordenado y su ropa estaba hecha jirones. Sus gafas incluso tenían un cristal roto, pero aún así las usaba como si nada. Sin embargo, su estado en ese momento era bastante doloroso de ver. No había dicho una palabra desde que se habían reunido aquí. De hecho, Evangeline creía que él había estado aquí primero, tal vez antes de que la mesa estuviera puesta. No los había mirado ni una vez, ni les había hablado. Tal vez ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí. Suz estaba encorvado sobre la mesa, sus ojos miraban intensamente hacia su taza de té. La razón era que le dolía todo el cuerpo, le temblaba todo el cuerpo sin control y el sudor le goteaba por la frente y la vajilla. Y, por si eso no fuera suficiente, tenía el dedo apretado alrededor del aro de la copa y se mordía los labios con tanta fuerza que se le hundían en la piel. Tampoco se había molestado en limpiarse la sangre que le corría por la barbilla o no se había dado cuenta. De vez en cuando, se llevaba de repente la copa a la boca y bebía de un trago todo el contenido. Luego volvía a entrar en trance y aprovechaba la ocasión para volver a llenar su cese enfermó o algo así. Preguntó Evangeline. Deberíamos ayudarlo, se lamentó Anastasia. La inocente muchacha sacó su pañuelo y se inclinó hacia adelante, intentando limpiarle la sangre de la barbilla. Pero en cuanto apartó la mano de su boca, los dientes de él se clava con violencia en la tela blanca y se negó a soltarla. Bueno, era mejor que morderse el labio, así que Evangeline prefirió dejarlo así. No se trata de una enfermedad, sino de los efectos secundarios de la falta de prana. Iván dejó la taza y señaló al joven que sufría. Nuestro jinete es muy glotón en energía mágica, o, mejor dicho, no tiene en cuenta los gastos y por desgracia su amo no está preparado para un sirviente tan exigente como dije estará bien parece que está agonizando su vida no corre peligro creo pero los efectos secundarios pueden durar un tiempo está casi seco las pocas almas que Rider ha devorado deberían haber sido suficientes su pero parece que se pasó de la raya cuando encontré a Naraku ya estaba agonizando en el suelo así que desde entonces le he estado dando mi té secreto Iván le guiñó un ojo y Evangeline miró su propia taza con sospecha. No era una experta en té, aunque tampoco lo odiaba. Pero si ese era el mismo té que les había estado sirviendo, les había puesto algo raro. Tímidamente, miró a Caster, ya que seguramente él notaría algo así. No hay veneno, si es eso lo que te estás preguntando. Incluso si ese fuera el caso, podría curarlo con bastante facilidad. Entonces no está drogado ni nada. Los medicamentos también son drogas, sabes", señaló Iván divertido. Y también lo es la cafeína, por lo que supongo que se podría decir que este té está drogado, aunque tú mueras por beber té de hierbas. Es una hierba bastante peculiar, debo decir", respondió Caster, con su expresión entusiasta de investigador. Después de todo, él, de entre todas las personas, sin duda había consumido drogas e incienso mientras estaba vivo. No solo estimula mis circuitos mágicos, siento como si estuviera bebiendo energía mágica líquida. Sin embargo, no estimulan otros sentidos. Me recuerda a una planta que encontré en la India. No me voy muy lejos de la realidad. Yo mismo cultivo esta planta, pero la encontré por mi cuenta durante un viaje. Aún quedan lugares en este mundo que están demasiado lejos al alcance del hombre, incluso con la llegada de los satélites. Jardines secretos, por así decirlo, donde el misterio se las arregla para sobrevivir de alguna manera. Demasiado fuera del alcance del hombre, pero no demasiado fuera del tuyo, veo, comentó Evangeline con amargura. Ella se negó a beber más de ese té, incluso después de que su sirviente le había confirmado que era inofensivo. Afortunadamente, Anastasia solo había bebido chocolate caliente. A pesar del entusiasmo de Caster, esto era algo que él también estaba descubriendo. Realmente le molestaba que su sirviente e Iván fueran similares en muchos aspectos. Ambos hermanos marginales, con un gusto por las cosas esotéricas y los viajes a lugares lejanos. Así que, inevitablemente, encontraron fácilmente un punto en común para conversar. Una vez incluso los encontró discutiendo sobre alpinismo. Por supuesto, eso implicaría que ella es una hipócrita por tratar a uno de manera diferente al otro, pero ella siempre detenía su razonamiento justo antes de llegar a esa conclusión, obviamente. Se rió Iván. Estoy destinado a encontrarlos, ya que esa es la esencia que guía mi vida, mi origen, por así decirlo. Origen, dices, ya has dicho esa palabra varias veces antes. ¿Es realmente algo tan poderoso? Nada es más poderoso en lo que respecta al individuo, dijo, como si fuera lógico. Un instinto trascendental que nos sigue de una vida a otra, una cadena interminable que inconscientemente dicta nuestra forma de existencia. ¿Has oído hablar de ese viejo debate sobre naturaleza contra crianza, no? Entonces podrías considerar que el origen es la naturaleza, que nos acompaña desde el nacimiento y más allá de la muerte. ¿Eh? ¿Eso significa que tenemos que hacer todo como nos dicen? Se preguntó Anastasia en voz alta. Al contrario, jovencita. Es una sublimación de la individualidad, lo opuesto a la obediencia. Puede parecer una restricción, pero es liberador. Tanto si eres consciente de tu origen, si no, este ya se manifiesta a través de tus elecciones y preferencias. Es lo que nos resulta más natural. Quizás él quería sonar tranquilizador, pero no importaba cómo lo dijera, sonaba sospechoso. Casi sonaba como algo salido de una secta, y Evangeline sabía bastante sobre eso. Sin embargo, al mismo tiempo, no dudaba de que Iván estuviera diciendo la verdad. Era la sensación de aprensión que se siente al enfrentarse a un hombre que se siente perfectamente cómodo exponiendo las verdades del mundo. Por cierto, una vez que te das cuenta de tu origen, puede convertirse en una fortaleza. Soy un hombre que busca la rareza y la singularidad, ya sean objetos o personas. Busca secretos y encontrarlos es suficiente para satisfacerme, así que no llegué muy lejos como mago. Sin embargo, como me he vuelto muy bueno en eso y he acumulado, digamos, artefactos inusuales, he recibido una designación de sellado. Así que, como puedes ver, un origen es de hecho bastante poderoso. Su mirada se volvió misteriosa y le provocó un escalofrío en la columna vertebral. ¿Y qué más prueba necesitas que esta guerra del santo grial? ¿De verdad comenzaste este ritual solo para satisfacer tus impulsos? Lo encontró un poco patético, para algo tan grandioso como la Guerra del Santo Grial. Mucho. Como dije, no me importa si es un objeto o un ser vivo, mientras pueda tener esa sensación de observar una existencia única, estoy satisfecho. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que la Guerra del Santo Grial? No una simple Guerra del Santo Grial, sino un ritual inusual, nunca antes visto, con el triple de participantes. Con tal concentración de singularidad, podría decirse que es un objetivo de vida para mí. No veo por qué me ahorraría un subidón tan grande. Y ahora empezó a sonar como un fetichista loco. Evangeline de repente quiso salir de esta discusión. Pero después de calmarse, Iván hizo una propuesta sospechosa. Por cierto, soy perfectamente capaz de despertar el origen de alguien, si estás interesado. C como si te permitiera hacer algo con mi alma. Golpeó la mesa con las manos, haciendo que Anastasia se sobresaltase de la sorpresa. No hay necesidad de ser tan cauteloso. Ya lo he hecho con la mayoría de nuestros camaradas, ¿sabes? Por ejemplo, un joven con el origen de Don, que da pero nunca recibe. O nuestro amigo Sabrance aquí. Él también lo ha hecho. Diciendo esto, hizo un gesto hacia el último miembro de la fiesta del té. Punto punto punto. Se trataba del hombre alto, con armadura dorada y una espada en la cintura. Tenía la cara alargada de siempre y había seguido la conversación sin decir palabra. Incluso cuando refirió a él, sobre un tema que sin duda era íntimo, no dijo nada. Simplemente cerró los ojos. ¿Quién sabía lo que eso significaba? Como puedes ver, lo están haciendo bastante bien, así que no hay necesidad de contener la curiosidad. No tengo ninguna curiosidad sobre el tema. Protestó, y por una vez, recibió el apoyo de Caster. Pedilefei, mientes de una manera admirablemente sutil. Despertar tu origen es una liberación, pero al mismo tiempo es una maldición. Desde el momento en que nacemos, el or actúa como un instinto que nos guía, pero no decide por nosotros. Sigue siendo lo que es. Una intuición. Por otro lado, conocer la verdad lo convertirá de un instinto en una obsesión, y el peor de los casos, podrías terminar como él. Él, como señaló con la barbilla, era el joven que sufría en silencio frente a su taza de té. Iván levantó las manos en el aire, como si alguien hubiera sido sorprendido con las manos en la masa. Me has pillado. El despertar de su origen lleva a un ser humano a la cima de su potencial, así que he empezado a esperarlo con ilusión. Me equivoqué por mentir. Sin embargo, inmediatamente tomó un sorbo de té, sin ningún remordimiento. Lo que dijo Caster es cierto. Compartimos nuestro origen con todas nuestras vidas pasadas. Por cierto, puede que te haga recordarlas. Lo opuesto también debería ser cierto. Al observar nuestras vidas pasadas, podemos despertar a nuestro origen. Desafortunadamente, hay personas para que es insoportable. En ese momento, Saten Naraku se levantó de golpe y se llevó apresuradamente la copa a la boca. La bebió sin siquiera quitarse el pañuelo, empapando así la tela ya empapada de sangre y saliva. Y luego, como siempre, la volvió a dejar sobre la mesa. El origen puede ser una maldición. Repitió Iván de manera inquietante mientras volvía a servir el té en la taza de Naraku. Esto hizo que Evangeline observara detenidamente al adolescente agonizante. A menudo de tonterías sobre la justicia y, con sus cambios aleatorios de una personalidad a otra, ella solo había pensado en él como otro loco. De repente, su simpatía por él aumentó mucho. El origen de nuestro joven amigo es la injusticia. Más precisamente, parece que es invariablemente víctima de la injusticia y la traición, en cada una de sus vidas. Cuando lo con primera vez, antes incluso de revelar su origen, ya lo habían incriminado por un crimen que no había cometido. Pero parece que la carga de sus vidas pasadas lo ha abrumado, así hice el favor de reunirlas todas en una segunda personalidad. Puedes hacer eso. Estaba feliz de haber rechazado su oferta. Con el consentimiento de la persona, por supuesto, le guiñó el ojo. Así que, como puedes ver, no está libre de riesgos. Incluso sin eso, hay un antes y un después. Pero para aquellos que han perdido el rumbo, puede ser una bendición encontrar un propósito en la vida. Aunque eso no quiere decir que represente una causa, solo una forma de vida. Cas que estamos hablando de ti, no te interesaría despertar tu origen. Nunca lo he probado con un servant, así que eso lo haría interesante. El sirviente sonrió a medias. Lamento decepcionarte, pero ya lo he hecho yo mismo. ¿En serio? Evangeline estaba aprendiendo eso ahora. Por otra parte, nunca había tenido esa pregunta en mente ni una sola vez. He tenido una especie de epifanía, se podría decir. Durante una expedición, entré en contacto con un ser superior y, al mismo tiempo, me descubrí a mí mismo. Mi origen es el de diferencia. Es decir, me esfuerzo por ser diferente, apunto a lo diferente y rechazo la norma. Un mago que buscaba la singularidad y la rareza. Un mago que buscaba la diferencia y el cambio. Cuando incluso sus esencias eran tan parecidas, era difícil negar su parecido. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Evangeline no podía decirlo, ya que no conocía a ninguno de los lo suficiente como para compararlos. Ahora bien, si se le preguntaba a cualquiera de ellos, tal vez tuvieran la respuesta. Era, en última instancia, que uno de ellos vivía pasivamente otro activamente. Uno simplemente se dejaba influir por su esencia sin necesidad de forzarla. El otro iba más allá con tal de cumplir con su causa. Entonces, ¿qué hay de ti? Al preguntar eso, Evangelina se volvió hacia Sabrancearco. Era una pregunta egoísta, ya que no era asunto suyo, pero prefería ser egoísta a ser ignorante. Después de todo, se suponía que esas eran las personas en las que debía confiar para ganar, así que si algo podía informarle sobre ellas, lo tomaría. A él no parecía importarle de todos modos. O al menos, no parecía sentir nada al respecto. Su rostro era impasible como una estatua de mármol. En reacción a su pregunta, la miró, pero ella no podía saber cómo se sentía a partir de su expresión. Se estaba comportando de manera muy similar a Berserker, pero en el caso de este último podía entenderlo. No es que pensaba, cómo se sentía en ese momento era muy desconcertante. Él siempre era así también, rara vez decía algo, así que, sinceramente, ella no sabía nada sobre él. Su sirviente también era un problema. Lancer de Witte no estaba con ellos en ese momento, y por supuesto que no lo haría. No había forma de que ese hombre se sentara a beberte tranquilamente. Y ella lo prefería, apenas podía soportar estar cerca de él. Parecía cuerdo a primera vista, pero era tan malo como el resto. Pero si solo fuera eso, tal vez podría tolerarlo junto con los demás. No sabía qué espíritu heroico era, pero la presencia de ese cazador era formidable. Su corazón latía más rápido con solo estar cerca de él, pero no sabía si eso era admiración o mi drenaje, tal es mi origen, dijo Sabrance finalmente, antes de volver a quedarse en silencio. Después de lo cual Iván añadió. Sabrance es otro caso interesante. Es totalmente posible que su origen haya cambiado en algún momento de su vida. Pero dijiste que nos mantenemos iguales a lo largo de cada vida. ¿Cómo puede ser que cambie así como así? Anastasia estaba perdida. Fascinante, no. El origen no debería poder cambiar, pero no puedo evitar pensar qué sucedió. Ciertos eventos deberían poder desencadenarlo, como, por ejemplo, si alguien se convierte en algo que no sea humano. Había un escalofrío. Evangeline tuvo un presentimiento al respecto. En el breve tiempo que Sabrance había tardado en abrir la boca para hablar, podía jurar que sus dientes habían parecido más largos que deberían. Esto añadió otra capa de misterio a Sabrance Arco y otra razón para mantenerse alejado. Podría ser lo más fascinante en realidad. ¿Se podría trasladar ese cambio a una futura reencarnación o es solo temporal? También he tenido la hipótesis de que su origen anterior el nuevo podrían no estar tan alejados. Quizás el cambio solo intensificó su naturaleza. Punto, punto, punto. La persona en cuestión seguía sin decir nada, aunque ese excéntrico mago no paraba de parlotear sobre él. O no le importaba en absoluto, o confiaba demasiado en él. De hecho, ¿dónde lo había encontrado? Por la forma en que lo dijo, parecía como si Iván lo conociera desde hacía tiempo. De hecho, también parecía como si hubiera conocido a Naraku antes de la Guerra del Santo Grial. No, en realidad, parecía que conocía bastante bien a todos en la facción blanca. Evangeline sabía que él era el iniciador de esta Guerra del Santo Grial, o eso había afirmado. Si era cierto, entonces tendría sentido que invitara a las personas que conocía, o no, ya que eventualmente serían oponentes. Después de todo, la había reclutado, aunque era la primera vez que se conocían. Con tal concentración de singularidad, podría decirse que es un objetivo de vida para mí. No veo por qué me ahorraría un subidón tan grande. Ella tragó saliva. Para él no importaba si era un objeto o una persona. También había dicho algo sobre cultivar su propio té y acumular muchos artefactos. ¿Estaban todos escondidos dentro de este barco ridículamente gigantesco? A eso hay que sumar hecho de que había reunido a todos aquí. ¿Era este arca simplemente una exhibición de todas las rarezas que había encontrado? De paso. Punto, punto, punto. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Evangeline fue repentinamente sacada de su ensoñación por el propio Iván. Es una pena que se muestre tan reticente, señorita Golodiaev. Pero supongo que sería más entretenido adivinarlo. Ya que se trata de usted, probablemente se trate de algo con desgracia. H.M. ¿O sería fortuna? No te lo pregunté. Ella se retorció incómoda. Realmente odiaba cómo él se mostraba amistoso, solo para meterse en la privacidad de las personas y lastimarlas. Te gusta despertar la naturaleza de las personas, pero como descubriste tu propio origen, detestable de todos modos. Punto, punto punto. Iván sonrió. Sin embargo, no era como antes en absoluto. Las comisuras de su boca se estiraron en una sonrisa espeluznante, y la mirada en sus ojos pareció atravesarla. ¿Quién sabe? Uh. Evangeline estaba aún más incómoda ahora. Vaya, ¿no te apetecía satisfacer su curiosidad hace apenas un segundo? Bromeó Caster. Me temo que la curiosidad tendrá que esperar a otra ocasión, Iván se encogió de hombros. Verá, hay algo que debo atender. De todos modos, ya no tenía curiosidad. Toda esta discusión había sido una pérdida de tiempo, pero ella era la tonta por involucrarse en primer lugar. Tal vez tomar una siesta hubiera sido mejor que beberte allí con Luna. Mientras tanto, la chica sentada a su lado parecía haberlo disfrutado y tarareaba en voz baja, una extraña armonía con el retumbar de su sirviente inerte. Me pregunto cuál es mi origen. Tal vez sea algo divertido. Ni lo pienses, la reprendió Evangeline. Una vez que lo hagas, no podrás volver atrás. ¿Y si es algo que no te gusta? Supongo, Anastasia bostezó, antes de apoyar la cabeza en la mesa para dormir. Estarías mejor en una cama. Pero quiero quedarme aquí. Por supuesto que es posible traer una manta aquí, si así lo desea, se rió Iván. N, no, gracias. ¿Y no tienes asuntos que atender en otro lado? Lo miró acusadoramente. Al contrario, el negocio vendrá a mí, dijo, señalando la mesa con la mano. Al fin y al cabo, no he traído 15 sillas sin motivo alguno. 15. Evangeline volvió a contarlas. Había pensado que solo había puesto una silla para cada miembro de su facción, pero tenía razón, en efecto había una decimoquinta esperando bajo el sol. Estás haciendo algo turbio otra vez. Nada de eso. Entonces, ¿a quién estás esperando? ¿Eh? Para el gobernante. ¿Quién más? Todos los que estaban alrededor de la mesa mostraron sorpresa, de diferentes maneras. Evangeline se sobresaltó, Caster arqueó una ceja, Anastasia parecía confundida y Sabran suspiró suavemente. En cuanto a Berserker, era imposible saber si estaba relacionado, pero dejó de hacer su molesto ruido retumbante. Lo sabía, estás haciendo algo turbio. No veo que tiene de malo recibir a alguien que seguro vendrá. Si recuerdas, dijo que estaba investigando quién estaba detrás de la guerra del Santo Grial. En otras palabras, debe encontrarme en algún momento. Supuse que su plan de concentrar la lucha en una sola zona era su forma de atraerme. Ya lo sé. Dio una patada a su silla y golpeó la mesa con el puño. Todos sabemos que quieres enemistarte con él, pero nunca se planteó la posibilidad de invitarlo aquí. Si Q buscar peleas, sal y pelea tú mismo. Punto, punto, punto. Hubo un momento de silencio después de su arrebato. Sintió que la sangre le subía a las mejillas. Era una demostración de ida vergonzosa para ella, especialmente delante de Caster. Intentó balbucear algunas palabras, pero al final se de nuevo en su silla, no sin mirar fijamente a Iván. El silencio incómodo continuó incluso después de eso. ¿Te das cuenta de que existe la posibilidad de que todos seamos castigados junto contigo, no? Preguntó Caster, aunque eso no cambiaría nada. ¿Puede ser? Naturalmente, si llega el momento, eres libre de hacerte el tonto y fingir que no me conoces. Iván, ¿estás seguro de lo que haces? Incluso Sabrance expresó su escepticismo. Saber no está aquí. No hace falta que Saber te acompañe, mi viejo amigo. De todos modos, Ruler vendrá aquí a hablar. Sabes muy bien lo que quiero decir. Pero Iván no respondió a su inquietud. Se levantó y, para todos aquellos cuya taza estaba vacía, sirvió té con calma, como si nada pasara. Y luego, sacó una nueva taza de té de sabe dónde y la colocó frente a la silla que estaba frente a él después de verter el mismo té humeante dentro. Luego, por fin, levantó la vista y dijo algo. De todos modos, lo único que puedo decirte es, demasiado tarde. Todos los presentes, a excepción de Naraku y Berserker, miraron en la misma dirección que él. No tengo palabras. Tal fue la declaración del gobernante, ante la magnitud de esta embarcación blanca. En ese momento, sus pies todavía estaban sobre la tierra y lo contemplaba desde fuera. Ni siquiera podía decirse que estuviera en la orilla todavía, todavía faltaba algo de distancia pero aún así podía verse el barco, como un gigante que se alzaba sobre un vasto campo. Incluso desde lejos, su aspecto era formidable, por lo que se detuvo para contemplarlo con temor y admiración. Para quien había presenciado con sus propios ojos el fin de este men, todo su esplendor y en todo su horror, este barco le inspiraba un sentimiento similar. No estaba solo en su contemplación. Cinco figuras lo rodeaban prácticamente por todos lados, pero no de una manera amenazante. Su atuendo era casi exactamente el mismo, y el cue colgaba de sus cuellos, no dejaba dudas sobre su lealtad. Eran hombres y mujeres de la iglesia, ejecutores para la mayoría de ellos. Entre ellos estaban Oriana Levent y Frank Castigo, que habían abandonado su propia jurisdicción para servir como ayudante del gobernante. No todos ellos habían sido enviados a la tarea de recuperar reliquias sagradas, pero era seguro asumir que todos sabían cómo luchar. Algunos de ellos habían visto cosas sobrenaturales durante sus misiones, pero aún así guardaron silencio. Había una sensación casi religiosa, como si estuvieran en el interior de una catedral. Todos habían parado sus pies al mismo tiempo que Ruler y miraban a lo lejos con los ojos muy abiertos. Una obra de arte monumental. Es realmente como el arca de las leyendas, una fortaleza para navegar en un océano tumultuoso. Ruler resumió sus sentimientos. Aún es un poco pequeño para llevar un par de cada animal, Oriana estaba más enojada, aunque sarcástica. Pero eso tampoco es un barco de pesca. Algo de este tamaño. Frank, que normalmente era un poco tranquilo, se quedó sin palabras. Tengo una pregunta para todos ustedes, dijo Ruler. ¿Cómo se sienten? Punto, punto punto. Era una pregunta un tanto ambigua, pero todos entendieron que se refería al barco. Sin embargo, hubo un momento de silencio. Ninguno de ellos logró expresar con palabras ese sentimiento. Yo diría que es una experiencia humilde, dijo Frank el primero en hablar. Incluso desde esta distancia, me siento muy pequeño, sí, es algo así como una reverencia, continuó otro hombre. He estado en lugares impresionantes antes, pero, este barco, parece que tiene su propio peso. Sí, se siente extraño, se me hunde el estómago solo de mirarlo. No me gusta nada, afirmó Oriana categórica. Es impresionante, sin duda, pero también está mal. Eso no es un arca sagrada, ni siquiera un poco. Siento lo mismo. La última asistente, una mujer bajita, terminó de resumir todos sus sentimientos. Me siento culpable simplemente por mirarlo. Todos asintieron en afirmación ante su declaración. Así que no soy el único. Dios mío. Ruler quiso suspirar, pero contuvo la respiración. Esto fue solo el comienzo. No podían quedarse boquiabiertos, tenían que ponerse en marcha. Todos los que se cruzaron con ellos los miraban con curiosidad, a pesar de que tal anormalidad estaba justo detrás de ellos. Lo más probable es que no pudieran verlo o al menos la forma en que apareció, pero ningún encantamiento o campo limitado funcionaría con Ruler y su grupo. Todos estaban bien instruidos en cómo defenderse de la taumaturgia y ver a través de sus mentiras. Aún así, había aparecido de repente en el horizonte, como una luz que se encendía de repente. Esa era parte de la razón por la que habían quedado tatónitos. Pero el sentimiento solo se reforzaba a medida que se acercaban, hasta que por fin estuvieron a la sombra del arca. Tuvieron que levantar la vista hasta que les dolió el cuello, para ver la parte superior del casco. Y aún así, lo que había dentro se elevaba aún más. No era lo mismo que mirar una montaña. Esta última era una pendiente que iba ganando altura poco a poco, como se suponía que debía hacerlo. Pero este casco parecía surgir del mar y ascender como un muro gigantesco, y ellos eran las hormigas que estaban de pie a sus pies. Arboled le habían sorprendido las proporciones de algunos edificios de la época moderna. Los más altos habían sido apodados rascacielos y con razón. Pero todos parecían muy delgados y frágiles en comparación con este coloso que descansaba cerca de la costa. Todos ustedes esperen aquí. Yo iré solo, anunció el anciano santo. Sus ayudantes, comprensiblemente, quedaron desconcertados. No te hemos seguido hasta aquí para dar un paso atrás, murmuró Frank. No era que les molestara perder el tiempo. Su preocupación era evidente en sus rostros. Aunque Ruler comprendía sus preocupaciones, se mantuvo firme en su orden. No puedes permitirte el lujo de seguirme. Subir a bordo es un peligro innecesario. Has sentido, como yo, que algo anda mal. Ya parece complicado entrar, y salir puede ser aún difícil. Y, por supuesto, otros seres como yo deben estar vagando por ahí. Ninguno de ellos había visto a un sirviente que no fuera Ruler en acción, pero no eran tontos ingenuos. Entonces, ¿qué pasa contigo? Preguntó Oriana, si llega el momento de la verdad, tendré que luchar. No os preocupéis. El grial me ha convocado específicamente para esta tarea. Puedo valerme por mí mismo, pero proteger al demás puede que no esté dentro de mis capacidades. Por no hablar de, el gobernante dio un paso adelante. Se conformó con no oír ningún paso que lo siguiera. He venido aquí, ante todo, a hablar. La verdadera pregunta era, ¿cómo iba a llegar hasta allí? No veía ninguna entrada y no podía imaginar que un barco de ese tamaño pudiera tener alguna vez una pasarela. No tendría sentido que estuviera al otro lado si querían desembarcar, así que lo mejor era mirar más de cerca. Ahora estaba tan cerca que no podía ver el sol, lo que no facilitaría la detección de algo en ese casco gigantesco. Pero eso le parecía bien. Después de todo, los secretos se escondían en las sombras. Ahora, el mar lo separaba del arca. Debido a su tamaño, no podía permanecer demasiado cerca de la tierra. Ruler se paró en el borde de un acantilado y miró hacia arriba y hacia abajo para encontrar algo diferente resto. No encontró ninguna indicación de una puerta ni ningún símbolo. Sin embargo, el casco no era completamente uniforme. Había líneas que corrían horizontalmente a lo largo Armazón, separadas por aproximadamente 10 metros cada una. No era un buen punto de apoyo, pero un Cervant podría trepar. Aún así, para un hombre mayor como él, fue una caminata bastante larga. No puede ser que así es como lo abordan. ¿Vuelan? Oh. Chic, chic, chic. Un ruido llegó a sus oídos, era débil, pero regular. Parecía el paso de una araña, aunque un arácnido nunca haría tanto ruido. Sin embargo, resultó que había acertado de pleno. Al en la dirección de donde provenía el ruido, encontró una araña del tamaño de un toro. O al menos, tenía la forma de una araña, pero era claramente un autómata de algún tipo. Era del mismo color que el arca, aunque tenía un tono ligeramente más oscuro. La araña avanzó arrastrándose por el casco, hasta que se detuvo justo frente a él. Tanto el gobernante como la araña esperaron en silencio. Chico. Chic chic. Finalmente, la araña estampó impaciente una de sus patas contra el casco. El mensaje parecía ser que tenía que sujetarla. Tenía pequeñas asas en la cabeza y ningún arma visible, lo que era seguro asumir que efectivamente era un vehículo. Esa era una forma muy peculiar de moverse, pero probablemente era mejor que nada. Aún así, por la forma en que actuaba, Ruler no podía creer que tropezarse con ella ahora fuera una coincidencia. Se esperaba un gobernante y esta era la carta de invitación. Está bien, supongo que debería mostrar buena fe. Eligió confiar en ella y saltó sobre la araña blanca. En cuanto su mano agarró el mango, el autómata comenzó su ascenso. No era exactamente lento, pero debido a la altura de la viaje tomaría algo de tiempo. Mientras tanto, Ruler observó el costado del arca. Acercó su mano para tocarlo y entender de qué estaba hecho exactamente. Era suave y fría al tacto, como era de esperar de un barco, pero mucho más fría que la madera. Le recordaba a la piedra o al mármol. Continuando su ascenso, la araña se acercaba cada vez más a la parte superior del casco, su destino. El viento se hacía cada vez más fuerte a medida que subían, trayendo consigo sí olor a mar y a sal, y algo más. Un aroma dulce y amargo, como una infusión. Finalmente llegaron a la cima, donde brillaba el sol y el viento se calmó de inmediato. La araña se detuvo por completo, por lo que llegó el momento de que Ruler se bajara de ella, subiera al arca. Punto, punto, punto. Y sus ojos se abrieron de par en par. Por primera vez, vio la ciudad blanca. Estaba resplandeciente. La piedra blanca que parecía componer tanto el barco como las viviendas, reflejaba suavemente la luz del sol, dándole una aura de santidad. De un extremo del barco no había nada más que una ciudad. Prácticamente se podía olvidar que era un barco hecho para cruzar el mar. El casco ahora parecía menos un artefacto flotante y más poderosa muralla para proteger a las personas que estaban dentro. ¿Pero qué personas exactamente? No había ni un alma. El gobernante recordó las ciudades que cubrían las costas griegas, pero la sensación era innegablemente diferente. Esta ciudad, por hermosa que fuera, estaba vacía de vida. On bien, estaba dormida. Era tan tranquila y pacífica que era fácil creer que todo allí dormitaba, esperando algún tipo de día prometido. Pero la verdad era que estaba vacía. Los únicos habitantes deberían ser la facción blanca, con excepción de Asasino Fuite y su maestro. No podían ser más de 12 personas. Entonces, ¿para quién había sido hecha esta ciudad? ¿Quién la había hecho? Y lo más importante, ¿cómo se suponía que encontraría a aquellos que había venido a conocer? Es como un laberinto. ¿Este lugar fue diseñado para ser habitado? Todas las viviendas parecían iguales, no había puertas ni ventanas, solo paredes blancas. Las casas no eran muy altas, pero el camino entre ellas era angosto. No había forma de distinguir una calle del resto, y la lógica detrás de su trazado era misteriosa, por decirlo menos. Ya que era así, ¿qué altura necesitaba? Mucho más ágilmente de lo que se esperaría de un anciano como él, saltó al tejado de la casa más cercana. La ciudad en su totalidad era digna de admirar. Los techos blancos se extendían frente a él de un extremo a otro de la nave como un prístino bosque de mármol. Estaba demasiado intacta para ser considerada una ruina, pero al menos podía compararse con una obra de arte. Desafortunadamente, esta vista aérea no fue de mucha ayuda. Las calles laberínticas extendían por la mayor parte del arca, y solo dos edificios realmente se destacaban. Una de ellas era la iglesia que se alzaba cerca de un borde de la nave. Era el único edificio que había sufrido daños visibles. Ruler no podía decir con certeza a qué deidad estaba dedicada, si es que había alguna. No sentía que emanara de ella ninguna energía espiritual en particular, por lo que solo podía concluir que se trataba de una falsificación, una farsa algún tipo. Pero eso no fue lo primero que atrajo su atención. La torre, que brotaba del centro de la ciudad como un árbol que brota de la tierra, se alzaba alta. Era el lugar más alto del anablo que Ruler ya había vislumbrado su forma cuando se acercaba al arca. Pero había pensado que se trataba de un mástil, y de hecho podía confundirse con uno. Viendo cómo sobre el resto, quizás allí encontraría a Iván Pedilefei, pero tenía la intuición de que no era así. En ese caso, ¿por qué no podía quitarle los ojos de encima? Punto. 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 Recordó la extraña visión que había recibido después de ser convocado. Una línea que asciende hacia las estrellas, separando el mundo en dos. Había reflexionado durante mucho tiempo sobre el significado de esta revelación. Desafortunadamente, una visión era una visión, no venía con un aviso. Al pensar en una línea veo obviamente lo primero que le vino a la mente fue una torre, pero Ruler tenía sentimientos muy encontrados. En cierto modo, este lugar lo estaba desestabilizando. Sacudió la cabeza y volvió a centrar su atención en la tarea que tenía entre manos. Desafortunadamente, tenía la misma idea que antes y la ciudad seguía igual de tranquila. Pues bien, si no puedo fiarme del presente, preguntaré al futuro. Cerró los ojos y se concentró. Su habilidad revelación no era muy estable y, sinceramente, no podía usarla por sí solo. Como tal, no era muy útil en lo que respecta a la clarividencia. Pero si se concentraba, podía intentar ver el futuro cercano. Lo máximo que podía hacer sin esfuerzo era mirar un segundo hacia el futuro, y así fue como había intentado vigilar a todos los maestros y sirviente involucrados sin mucho éxito, como lo demostró la situación actual. Pero si se trataba de su propio futuro, entonces podía intentar ir un poco más allá. Trató de recordar el estímulo que le llegó antes, de que le enviaran una visión desde arriba. La habilidad estaba dentro de él, por lo que tuvo que ayudarla a despertar. La transición fue brutal. De repente, todas sus sensaciones se cortaron, reemplazadas por imágenes que no se habían hecho realidad. Se vio a sí mismo desde atrás, dejando atrás un camino estrecho y entrando en un lugar bañado por la luz. Y luego, abruptamente, fue enviado de vuelta al presente. Un dolor agudo le perforaba el cráneo, pero lo ignoró y miró la ciudad por segunda vez. Había un número limitado de lugares que coincidían con su visión. Necesitaba encontrar el correcto. Miró hacia la iglesia. El edificio se alzaba solo, por lo que muy bien podría ser el lugar. Pero una vez más, su instinto le habló en contra. Entonces, giró la cabeza hacia el otro lado, más allá de la torre que se alzaba en el medio. Allí estaba el otro borde del arcano, podía verlo también. Punto, punto, punto. Entonces sería su destino. Ruler saltó de la casa y comenzó a caminar hacia el otro extremo del barco, todavía reflexionando sobre ese extraño lugar. Sus sensaciones eran las mismas que cuando había visto por primera vez la nave blanca. De hecho, se hacían más fuertes a medida que avanzaba por los estrechos callejones. Era exactamente como había dicho uno de sus compañeros. Se le encogía el estómago y tenía una extraña sensación de expectación, como si estuviera descubriendo algo grandioso. Fuera lo que fuese lo que provocaba esa sensación, era invisible para él. Punto, punto, punto. De repente se detuvo, aunque su destino todavía estaba muy lejos. Él miró hacia abajo. Esto no puede ser bueno. Estaba debajo de sus pies, debajo de la capa de piedra blanca, dentro del vientre del Leviatán que había dentro de esta arca impía. Así que había un jardín aquí. El gobernante finalmente había llegado a su destino. En contraste con las calles donde no llegaba la luz del sol, el borde de la nave era un jardín que se bañaba en él. Bueno, llamarlo jardín podría ser algo exagerado. Había una fuente, crecían árboles aquí y allá, pero el suelo seguía siendo del mismo material frío. No había hierba ni pájaros, y al final, era solo un espacio abierto. Se sorprendió al encontrar a la facción blanca sentada alrededor de una mesa, bebiendo té. No era exactamente la temporada para tomarse un descanso al aire libre, aunque el casol compensaba un poco el frío de diciembre. Pero si se habían estado tomando un descanso, entonces parecía que Ruler lo había estropeado. Con solo llegar, se había convertido en centro de atención y sus expresiones estaban tensas. Con la excepción, al parecer, del hombre que los preside. Este hombre, vestido de manera poco probable y cuyo cabello era mitad blanco, mitad naranja, lo recibió sin palabras, solo con una sonrisa que podía interpretarse de varias maneras. Mientras se dirigía a la mesa, el sirviente del grial los observó uno tras otro. Era un grupo bastante inusual. Podía distinguir fácilmente a los sirvientes de los maestros solo por su presencia, y se sorprendió al encontrar solo dos espíritus heroicos. Considerando cómo habían ido las cosas hasta ahora, no pensó que fuera una emboscada. Todavía había un haber santo grial en marcha lejos de aquí. Al contrario, le sorprendió que solo le estuviera esperando tanta gente, aunque tal vez no todos esperaban una visita. Algunas de sus expresiones eran de confusión, por no decir de asombro. Así que este es Ruler. Uno de los sirvientes, Aleister Crowley, finalmente rompió el hielo. Así es. De acuerdo con mi rol como supervisor, he venido. Para no dejar dudas sobre su identidad, Crowley reveló los numerosos sellos de comando que se extendían sobre su parte superior del cuerpo, ocultos debajo de su vestimenta hecha jirones. En caso de que no lo sepas, he venido a emitir un juicio. Este comentario no dejó de causar una sombra, pero ninguno de ellos mostró sorpresa alguna. Entonces tenía razón y lo habían estado esperando. En ese caso, la silla y la taza de frente a él probablemente estaban reservadas para él. En cuanto a si debía aceptarlas o no, Ruler tenía dudas. En primer lugar, había una cosa que quería confirmar. Se dirigió al hombre que estaba al otro lado de la mesa. ¿Eres Iván Pedilefei? Ese sería el caso. Sin inmutarse, el extraño hombre bebió un sorbo de su infusión. Probablemente no necesite decirlo, pero estoy aquí principalmente por ti. Por supuesto, de lo contrario, no me habría tomado la molestia de organizar esta fiesta del té. Una vez más, lo invitó a sentarse. Ruler se mostró reacio, pero no lo dejó traslucir. Se agarró del respaldo de la silla y se sentó. Sin embargo, no se molestó en tomar el té. No necesitaba beber y tenía cosas más importantes que hacer que las cortesías. Sin embargo, después de sentarse, alguien más en esta reunión tuvo una reacción bastante repentina y violenta. El segundo servante, un caballero vestido de pies a cabeza con una armadura blanca como la nieve. Ganelón. Golpeó sus puños contra la mesa y se puso de pie, inclinándose sobre la mesa para mirar fijamente a los ojos de Ruler. Su cabeza estaba cerca que prácticamente podía sentir la respiración del caballero, y ciertamente estaba destinado como un método de intimidación. Ruller. Pero Ruller no se inmutó. Miró fijamente al enloquecido sirviente. Eres un hombre santo. Entonces Ganelón volvió a sentarse. Berserker está feliz. Comentó alegremente una joven sentada al lado del sirviente. El gobernante decidió que era mejor ignorar ese incidente y continuó. Iván Pedilefei, eres sospechoso de ser el iniciador de esta guerra del santo Grial. ¿Tienes algo que decir al respecto? De ningún modo, Iván hizo un gesto con la mano. Me declaro culpable. Yo fui quien encontró el primer fragmento del Grial y desencadenó la guerra del Grial. ¿Cuál era su objetivo al hacer eso?, mi objetivo es lo que he hecho, iniciar la guerra del Santo Grial. No lo estoy usando como trampolín para ningún plan. Entonces, ¿pretendes que tu objetivo ya está cumplido? Absolutamente. También añadiría que no tengo ningún deseo de que el Santo Grial me lo conceda. No puedo negar que fue por interés personal, pero dudo que el Grial lo considere crimen, ¿no crees? Tienes razón. Si dices la verdad, entonces tus acciones difícilmente conllevan un castigo. Pudo notar el alivio en los rostros de algunos de los miembros después de decir eso. Sin embargo, tengo más cosas que preguntarte. Estoy todo oídos. Rulé rebuscó en su abrigo y sacó un pequeño cuaderno del que sobresalían varios post-it. Eran los cuadernos que contenían toda su información sobre los diversos participantes en Guerra Mundial del Santo Grial, recopilada por la Iglesia. Tenía páginas para todas las facciones rojas, la mayoría de las facciones negras, pero ninguna para las facciones blancas. Buenas razones. No habían revelado su existencia, a pesar de que Ruler había estado al tanto de ellas. Y dado que se las habían arreglado para esconderse en esta arca, obviamente Iglesia no podía encontrarlas. Vine a atender otro asunto. Quiero hablar sobre Asasino Fuite. Ya veo, Iván entrecerró los ojos. Probablemente quieras que te dé información sobre nuestro camarada. Eso es exacto. Aunque, esto no es realmente una petición sino una exigencia. Assassin y sus masters son enemigos de la guerra del Grial. En otras palabras, negarse no era exactamente una opción si quería permanecer en la gracia de Ruler. Los demás miembros reunidos alrededor de ellos dos miraban a su líder con expectación. Por lo inseguros que parecían, Ruler comprendió que la confianza y la comprensión no los puntos fuertes de la facción blanca. Y también parecía que, a pesar de ese hecho, todavía confiaban en él. Probablemente no podían darse el lujo de ir en su contra. Probablemente era el dueño de esta arca que usaban como base. ¡Muy bien! Iván obedeció con naturalidad y sonrisa, aunque eso equivalía a traicionar a uno de sus camaradas. Les dije que hicieran lo que quisieran, así que las consecuencias caen principalmente sobre ellos. El resto de la facción blanca se mostró visiblemente aliviado. No parecían darse cuenta de que podría haber sido uno de ellos el que se había vendido. Pero no puedo decir mucho sobre Assassin. Todo lo que sé de él es su nombre. Peter Stump. El hombre lobo de Bergburg. Creo que este hecho por sí solo te proporciona toda la información que necesitas. Quiero saber también de su amo. También es un criminal y quiero que sea juzgado. ¿Quieres saber si él es responsable de las acciones de su sirviente? HM, ciertamente hay casos en los que los maestros no pueden controlar a sus sirvientes, incluso con el uso de sellos de comando. Pero en cuanto a Pinpoint, diría sin lugar a dudas que él o alentó. Un maestro sádico. Es más bien un amo misántropo. Odia a la gente, sencillamente. No tiene ninguna razón para ello. Siempre fue un hombre odioso, incluso antes de convertirse en chimpancé. Un chimpancé. Ruler estaba confundido. Pinpoint no es su verdadero nombre, es el nombre del chimpancé. Como humano, era un mago y un amigo mío. Pero murió, ¿sabes? Lo dijo con naturalidad, sin un rastro tristeza. Los magos quieren prolongar su vida lo máximo posible, incluso si eso significa utilizar métodos indirectos. El método más favorecido es la transmisión de la conciencia, básicamente, habitar un nuevo cuerpo con su alma actual. Algunos crean marionetas a su medida, mientras que otros pueden optar por migrar a un ser ya vivo. ¿Y este hombre decidió poner su alma dentro del cuerpo de un chimpancé? Un familiar suyo, más bien. La base es el cuerpo de un chimpancé, pero fue muy modificado. Entre otras cosas, puede hablar y poseer algunos circuitos mágicos. Dicho esto, fue proceso inacabado. Ni siquiera estoy seguro de que estuviera planeando poseer este cuerpo, pero murió repentinamente antes de tener la oportunidad de prepararse para su vida. Es por eso que el proceso fue incompleto y no tiene recuerdos de su vida pasada. Todo lo que se transfirió fue su personalidad, por lo que vale para él, y simplemente tuviste que recogerlo. Por una vez, Ruler se permitió una queja. No estaría teniendo tantos problemas si no fuera por eso, después de todo, una decisión que costó cientos de vidas. Eso era lo mínimo que podía hacer, ya que yo era responsable de su estado. Cuque, una joven pálida intervino tímidamente. Sí, ya que fui yo quien lo mató. Ah, me olvidé de decir que no murió por accidente. El gobernante no sabía qué era lo más asombroso, la honestidad que había demostrado Iván al confesar el crimen o lo indiferente que había sido al respecto. Por una vez, el sirvió del grial podía simpatizar con el resto de la facción blanca que miraba a sus líderes con incredulidad. Solo un hombre alto con armadura dorada reaccionó de manera diferente. Se masajeaba las cejas con un suspiro, pero Iván se encogió de hombros con poco entusiasmo. Ya sabes cómo son los amigos. Si solo se ponen de acuerdo por interés personal, puede que las cosas acaben de una manera cuando sus intereses choquen. En cualquier caso, terminé con él, descubrí su nueva forma y me pareció interesante. Eso me llevó a eso y aquí estamos. No estoy aquí para juzgar cómo un criminal trata a otro criminal, aunque estuvo tentado de sugerir que podría haber terminado el trabajo. Supongo que eso es todo lo que pude decirme sobre él. Dejo aquí mi caso. Bueno, entonces eso es todo. Ruler cerró el cuaderno y se levantó de la silla. Por alguna razón, pedíle fe y le miró con expresión divertida. Este último volvió a llenar su taza de té vacía, pero se dio cuenta de que había quedado sin té. Entonces le dijo a Ruler lo siguiente: Eres realmente una misericordiosa. Solo un santo llegaría tan lejos para verificar si un hombre es culpable o inocente. ¡Qué absurdo! Le reprendió el anciano. No iba a cambiar mi juicio, por mucho que me dijeras. El maestro comparte la culpa de su siervo, y ambos serán juzgados por la luz de Dios. Vine aquí para aclarar las cosas y para encontrarme contigo. El placer es mío. Es una pena que tengas que dejarnos. Iván fingió una expresión de dolor, pobremente. En ese caso. El gobernante volvió a colocar cortésmente su silla en su lugar y miró alrededor de la mesa. Permíteme repetir lo que me has dicho. Tú, Iván Pedilefei, has iniciado la guerra del Santo Grial en su estado actual, sin otro objetivo que iniciarla. ¿Es correcto? Tú mismo dijiste que estabas repitiendo. El gobernante asintió. Muy bien entonces. ¿Quién más te ayudó a iniciar la guerra del Santo Grial?.. Punto, punto, punto... Exclamación de cierre... Esta pregunta tomó por sorpresa tanto a Iván como a sus camaradas. El extraño mago guardó silencio y, por una vez, su sonrisa burlona pareció desvanecerse. Y yo que pensaba que te ibas, dijo finalmente. Dije que he venido aquí para obtener aclaraciones y aún no las he obtenido. Ya sospechaba que usted era el culpable y sus motivos son solo una parte de mi investigación. Así que le iteraré, ¿tiene algún cómplice? ¿O quiere que crea que ha reiniciado un ritual que fue realizado por diferentes personas, todo por su cuenta? Punto, punto, punto. La persona que me vino a la mente primero fue obviamente. Por ejemplo, ¿qué pasa con Silvelune Arbonaux? Es cierto que Ruler ya había conocido a la joven en cuestión y ya había abordado la cuestión con ella. Por eso todavía no la había absuelto. A diferencia de Pedilefey, Arbonaux era bastante fácil de encontrar y él había querido evitar causar un conflicto en ese momento con una vida inocente en riesgo. Esas eran las únicas razones por las que la había dejado, pero eso no significaba que creyera por completo su versión de la historia. Después de todo, había muchos fallos en su relato. Incluso suponiendo que Iván realmente la hubiera amenazado, ese mismo hecho implicaría que ella sabía más de lo que había confesado. Pero Iván no dijo una palabra. Punto punto punto. Por supuesto, ella no es la única sospechosa en este caso. Curiosamente, tanto ella como tú pertenecéis a facciones diferentes. Me pregunto si encontraría más amigos tuyos si investigara sobre la facción roja. Punto punto punto. Obviamente, además de los nombres, espero escuchar más sobre la forma en que has logrado reiniciar la Guerra del Santo Grial. Cuando conté tu testimonio, no negaste ser responsable de lo inusual que es, así que creo que puedo hacerte responsable. No, el ritual original lo realizan los Einzbern, entre otros, y sin embargo, no están involucrados en en lo más mínimo. No se ha seguido ninguna de las reglas y se han convocado hasta 21 Servants, excluyéndome a mí. La explicación oficial fue que, al descansar sobre línea durante 12 años, cada fragmento del grial ha reunido una cantidad inusual de energía, lo que permite que se convoquen más servants. Ruler extendió su mano frente a él y, de la palma de la mano, apareció de la nada un grueso libro. Por su apariencia y su firma mágica, todos los presentes comprenderían que no nada menos que su leyenda cristalizada. Al fin y al cabo, él era el juez, el jurado y el verdugo. ¿Esperas que crea en esta basura? Solo se deben distribuir 21 sellos de comando entre 7 maestros. La cantidad de energía que contiene el grial no tiene importancia relación con esta regla. Sin mencionar que la idea de que un grial menor fragmentado podría reunir energía mágica por sí solo es un poco descabellada. Supongo que quien propor esa explicación también está de acuerdo contigo. Punto punto punto. No hubo respuesta por parte de Iván. Eso no quiere decir que hubiera adoptado una expresión impasible para ocultar su pensamiento. Por el contrario, no pudo contener en absoluto sus emociones. Él estaba, sonriendo. Cada vez que Ruler insistía más, las comisuras de su boca se curvaban cada vez más. No se parecía en nada a la sonrisa tibia y misteriosa que había estado poniendo como fachada este tiempo. Si su comportamiento habitual podía considerarse una actuación, entonces lo que estaba sucediendo ahora solo podía llamarse la verdad, que se filtraba desde debajo máscara porque no podía contenerse. Iván estaba extasiado, pero Ruler aún no había terminado. Y, por último, ¿qué hay de ti, Iván Pedilefei? No dudo de que todo lo que me has contado es verdad. Acepto que hayas comenzado toda esta terrible experiencia solo por tu probiversión, así como acepto que no tienes ningún interés en adquirir el santo grial. Sin embargo, permíteme preguntarte, ¿puedes jurar que no estás tramando más travesuras de ya has cometido? Punto, punto, punto. Conozco a hombres como tú que esconden la verdad en silencio para ocultar sus mentiras. Sin ningún deseo, no tienes ningún motivo profundo para iniciar la guerra del Santo. Gr Sin embargo, no confío en que te quedes quieto y veas cómo se desarrollan las cosas. Tú que ya has transgredido las reglas, puedes jurar que no has infringido ninguna otra interrogación de cierre. {punto} 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 Y bien, ¿qué tienes que responder a todo esto? Iván pedilefei. Ah, ah, ah. Iván exhaló como un hombre que finalmente respira aire fresco una vez más. Miró su taza. Solo había un poquito de té en el fondo, todo lo que había logrado sacar de su tetera. Lo bebió de un trago y golpeó la taza de té con tanta fuerza que se rompió en pedazos. Luego, le dirigió una sonrisa traviesa a Ruler y, con una voz alegre y desenfadada, dijo, me niego a responder a ninguna de esas preguntas. Te espera un minuto, tú. La tímida chica le lanzó una mirada incrédula. Sin embargo, ella no tenía voz ni voto en el asunto. En ese caso, deberás ser juzgado. Algo cambió en Ruler, su libro se abrió de repente por sí solo y las páginas pasaron frenéticamente. Al mismo tiempo, parecía que emanaba viento de él, así como un extraño Respruler no era más que un anciano al que se le habían concedido visiones del gran diseño. Por otro lado, su noble fantasma contenía algo mucho más grande, algo tan terrible y era como el arca que estos humanos habían elegido como nido. Y no había nadie aquí que nos sintiera asombro ante ese formidable poder. Sí, cualquiera dentro del arca lo sentiría. Yo no haría eso si fuera tú, dijo Iván con calma. Ahora él sabe que estás aquí, Oms. Ruler sintió un escalofrío en la espalda y una visión apareció para advertirle. Se apresuró a dar un paso atrás, justo a tiempo antes de que la lanza cayera del cielo. Una lanza en oro de un negro intenso, que era demasiado grande para que cualquier hombre la pudiera usar. Cayó del cielo como un ave de rapiña y la mesa quedó pulverizada, y pedazos volaron en todas direcciones. Afortunadamente, el anciano sirviente no había sido alcanzado, pero no estaba dispuesto a suspirar de alivio todavía. Había algo en esa lanza negra que lo tentaba, de una manera espeluznante. Podía sentir el odio que desbordaba, como si estuviera hecha de ella. Y ese odio estaba dirigido nada más al propio Ruler. Un grito resonó por todo el arca. Una peligrosa mezcla de ira y locura, una receta que presagiaba un desastre, cuando Ruler consideró la lanza que casi lo había inmovilizado contra suelo. Ruler confiaba en que podía enfrentarse a la mayoría de los Ervans, incluso sin ser un espíritu heroico orientado al combate. Pero en este caso, su intuición le sugería firmemente que lo evitara tanto como fuera posible. Y al mismo tiempo, el anciano se moría de curiosidad por el enloquecido sirviente. La razón era oscura incluso para él mismo, pero sabía que era miedo y aprensión. La necesidad de mirar algo que ya sabía que era peligroso. Pero en ese momento, prefería escuchar a su instinto y retroceder. Esta es la última vez que puedes tomar una decisión, Iván Pedilefei. Ya lo hice. Esto es una declaración de guerra. Los dos enemigos se miraron con odio, pero Ruler no podía permitirse el lujo de quedarse allí. Por lo que se oía, su agresor no estaba cerca. A pesar de eso, había logrado apuntar una precisión impecable. Ruler podría no escapar tan fácilmente si ese sirviente se acerca demasiado. Considerando la sensación que emanaba de la lanza, probablemente debería ser golpeado incluso una vez. Así que, una vez decidido, se dio la vuelta y escapó tan rápido como pudo. Ni Berserker ni Castero fuite intentaron ir tras él, ni siquiera atacarlo. Pero eso no significaba que Ruler estuviera a salvo. No era el sirviente más rápido, y su oponente ya había demostrado que el alcance no era un problema. Así que, inevitablemente, tuvo que lidiar con más proyectiles entrantes. Otra lanza cayó, esta vez con gran precisión. El ataque fue más rápido que él, por lo que no debería haber podido esquivarlo, pero hubo dos elementos que marcaron la diferencia. Punto primero, hubo un espacio entre el momento en que se lanzó la lanza y el momento en que llegaría a su destino. Durante ese espacio, no se podía redirigir, incluso si el objetivo se... Pero lo que realmente le permitió a Ruler esquivar una vez más fue su capacidad de mirar hacia adelante en el tiempo. Incluso un segundo era todo lo que necesitaba para predecir trayectoria. El futuro no era una fuerza inmutable. Incluso si se veía a sí mismo siendo empalado, eso no significaba que fuera su destino absoluto. Era el resultado que tenía más posibilidades de ocurrir, pero al adquirir conocimiento de esa posibilidad, el futuro cambiaría. Ruler saltó desde el techo hacia una de las estrechas calles que iban de un extremo a otro del barco. De esta manera, su oponente no podría verlo y sería mucho más difícil apuntar el poco espacio que había. Pero, por desgracia, eso no cambió nada. Esta vez, dos lanzas cayeron con una precisión impecable. No solo eso, sino que esta vez habían sido lanzadas a corralar a ruler y evitar cualquier escape. El espacio estrecho hacía que fuera más difícil apuntar, pero también más difícil esquivar. Esta vez, gracias a su visión del futuro cercano, apenas logró atravesarlo. La hoja lo pasó por un pelo, literalmente. Le cortó una parte del pelo gris y le arrancó parte de la ropa. Pero mientras no le cortara el cuerpo, estaba bien. En cualquier caso, su perseguidor no necesitaba verlo para apuntar. ¿Se trataba de un ataque que apuntaba automáticamente? Probablemente no. De haber sido así, debería haber corregido su trayectoria cada vez que se movía para esquivarlo. Ruler no era un sirviente tan atlético como para jugar al gallito con un proyectil teledirigido, lo que significaba que su oponente era simplemente muy bueno apuntando. Si me persiguen, tengo que darme prisa. Lo más probable es que no lo persiguieran más si lograba salir del arca. Sin embargo, tampoco lo dejarían irse fácilmente. Punto, 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 exclamación de cierre. De repente, Ruler sintió una oleada de energía mágica y miró hacia arriba. Era una lanza de nuevo. Bueno, no una lanza, contó al menos una docena y no podía permitirse perder el tiempo contando el resto. Era una auténtica lluvia de proyectiles la que su agresor estaba desatando sobre él, y Ruler no tenía mucho tiempo para encontrar una solución. Evitarlos a todos, era imposible. Sus reflejos no eran lo suficientemente buenos y brecha era demasiado estrecha. No tenía tiempo para sopesar todas las opciones, tenía que entrar y rezar. El gobernante se precipitó bajo la lluvia de lanzas. Solo logró llegar a la mitad del camino antes de que las armas, hechas de odio sólido, estuvieran a punto de convertirlo en un alfiletero. Fue entonces cuando levantó el brazo hacia adelante con la palma abierta hacia el cielo. Algo apareció en su mano, un objeto que levantó por encima de su cabeza, antes de lanzarlo entre él y las lanzas. El objeto en cuestión desenvolvió y lo cubrió con su sombra. Era un trozo de tela azul, lo suficientemente grande como para funcionar como una capa o como un sudario. Gracias a su habilidad de santo, Ruler podía crear sudarios sagrados y otros artefactos similares. Este sudario no era un arma muy poderosa. Se suponía que protegía a su portademonios y fuerzas maliciosas. Pero eso era exactamente lo que lo hacía adecuado para esta situación. Ruler tenía la sensación de que, si bien era cierto que estas lanzas estaban destinadas a matar a lo sagrado, era una relación mutua. Odiaba y derribaba lo que se bañaba en la luz de Dios, pero también temía la santidad. Por supuesto, todavía podría no ser una gran protección. El sudario sagrado repelió la malicia de las lanzas. Las lanzas devoraron y desgarraron el sudario. Al final, los proyectiles ganaron y el sudario quedó hecho trizas. Solo duró una fracción de segundo, pero cumplió su función. Roulette logró pasar por los huecos de la lluvia de muerte sufrir daño alguno. El uso repetido de su previsión le estaba provocando dolor de cabeza y sudaba a mares. Pero lo había logrado. La barandilla estaba justo delante de él. No lo pensó dos veces y saltó. Fue una caída larga, pero afortunadamente incluso su viejo cuerpo podía soportarlo. Cuando sus piernas tocaron el suelo cientos de metros más abajo, sus rodillas se doblaron abruptamente y tardó un segundo en recuperarse del aterrizaje. Sus cinco ayudantes lo habían esperado allí y se quedaron atónitos al verlo caer frente a ellos. Tal vez había sido demasiado alto para que oyeran la batalla. De todos modos, corrió hacia ellos sin intención de disminuir la velocidad. Rápidamente les gritó, ¡corre! Soy yo a quien tienen en la mira, así que no te quedes a mi lado. Afortunadamente, eran profesionales capacitados y se dieron la vuelta sin cuestionar su orden. Como era de esperar, las lanzas seguían acercándose, pero ahora eran fáciles de esquivar. Como había esperado, el sirviente de blanco no lo persiguió y, después de correr un mon, finalmente estuvieron fuera de peligro. Por un segundo, Ruler dudó en detenerse. No había forma de saber hasta dónde podría llegar esa persona, pero los verdugos que lo acompañaban eran solo humanos. No tenía sentido empujarlos hasta el límite. Así, una vez que las lanzas dejaron de mover sobre su cabeza, pidió que se detuvieran. Señor, ¿qué pasó ahí dentro? Preguntó Frank Castigo mientras recuperaba el aliento. Punto punto punto. Ruler repasó todo lo sucedido y tomó una decisión. La facción blanca recibirá su castigo a su debido tiempo, pero Asashi no fuite es nuestra prioridad en este momento. Regresemos a Londres. Señor, ¿qué pasa con su brazo? Preguntó Oriana. Punto, punto, punto. El gobernante miró su antebrazo. No había salido completamente ileso. Una línea roja se extendía a lo largo de su brazo, arrojando sangre ennegrecida y echando humo. La herida le dolía terriblemente, mucho más de lo que debería. Le ardía como si alguien le hubiera clavado una cuchilla al rojo vivo en el brazo y la hubiera dejado allí. La miró de, pero no parecía una herida maldita. Simplemente rebosaba de odio. No le hagas caso. Tengo un papel que cumplir, debo velar por la guerra del Santo Grial. Sin embargo, se dio la vuelta para observar la figura del arca a lo lejos. Desde allí, apenas se podía ver. Lancer de Huite, ¿no? Volveré por ustedes dos. En algún lugar, en lo profundo de la oscuridad, se podían escuchar sollozos y gemidos. Procedían de la misma criatura que había devorado sin piedad a persona tras persona, sin prestar atención a sus gritos. El monstruo estaba acurrucado contra una pared, cubriéndose la cabeza con los brazos. No había nadie que pudiera hacerle daño allí, pero aún así sentía la necesidad de protegerse. Bueno, no se podía negar que le habían hecho daño. Le habían desollado su carne en carne viva al aire libre, sus músculos arrancados metódicamente uno tras otro. En algunos lu solo había huesos con algunos trozos de carne todavía adheridos. Le habían apuñalado con un cuchillo repetidamente, por alguien que sabía dónde cortar para causar el mayor dol posible. En sus patas traseras, sus nervios habían sido raspados hasta quedar en carne viva y la carne palpitaba sin piel para ocultarlo. Decir que aquello era un infierno aún estaba muy lejos de la verdad. Y aún así, no había muerto. La mayoría de las personas habrían muerto solo de dolor, otras por el trauma de tener la carne al descubierto. Y aquellos que hubieran sobrevivido incluso a eso habrían muerto de modos por la pérdida de sangre. Su sangre estaba por todas partes. Había dejado un rastro de sangre por donde se había arrastrado, incapaz de usar sus piernas. De hecho, todavía estaba tendido en un charco de su propia sangre. Su cuerpo lo mantenía a salvo de la muerte con una cuerda, lo justo para que no muriera. Pero no hizo nada para poner fin a su sufrimiento. No estaba vivo simplemente porque era un sirviente. Incluso un espíritu heroico, si fuera tan débil como él, podría haberse rendido por completo a estas alturas. Pero esta criatura hombre se aferraba a la vida solo por miedo. Entre sus sollozos y su respiración entrecortada, los lamentos se elevaban débilmente de sus pulmones. Ah ah, ah me, huele, me duele, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo, yo no quiero, no quiero volver a doler. Ah ah, ah, H. Ah, 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 Estos sonidos conllevaban mucho sufrimiento. Su voz estaba tan distorsionada que ya no sonaba humana. huele, huele, duele. No quiero sufrir más, no quiero tener miedo más, no he otra vez, no he otra vez, no he otra vez, no he otra vez. Pero sus lamentos resonaban en vano. No había nadie allí para oírlos o tener piedad de él. Bueno, nadie excepto el chimpancé loco de ira, quien instantáneamente perdió la calma al escuchar los sollozos de su sirviente. Cállate. Dame un respiro, pedazo de mierda inútil. Casi morimos allí. Casi morimos por tu culpa. No se daba cuenta en absoluto del dolor de su sirviente, pues estaba mucho más preocupado por el suyo propio. A diferencia de Assassin, no podía curarse con un chasquido de de perdería sangre para siempre. Había sido muy doloroso quitarse el cuchillo que le habían clavado en la mano y el dolor lo hizo aún más impaciente de lo habitual. Obviamente, a otras heridas, las que había sufrido contra el tipo al que casi había matado para siempre. ¿Cómo perdiste contra un peso ligero? No se supone que eres súper duro. Eres Peter Stump. Te conviertes en un hombre lobo enorme. Obtuviste magia negra del diablo. ¿Qué estás orinando sangre en el suelo como un cobarde? Siempre había admirado a Peter Stump mientras éste se comía a sus víctimas. Le fascinaba ese extraño hombre que se encontraba al margen de la humanidad. Siempre lo había considerado una extraña mezcla entre un hombre y una bestia. Como si. Una mezcla de mierda entre un cobarde y un cachorro llorón. Y ahora estaba reducido a eso, un llorón temblando en un rincón de un lugar oscuro, asustado por su propia sombra. Uuuu, ah, ah, huele, no quiero morir, pero me persiguen, están ahí fuera para atraparme, uuuug, me van a encontrar, me van a hacer daño, me van a matar. No, 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 no! Te dije que te callaras. No quiero, no quiero, no quiero, me duele, me duele, me duele, me duele, duele tch ni siquiera está escuchando, ese gilipollas. Los ojos de Pinpoint no estaban muy familiarizados con la oscuridad. No había luz allí, así que incluso después de un rato apenas podía distinguir formas. En lo que a él respectaba, Sassin era un montón de cosas enroscadas y arrugadas en un rincón. Si tan solo pudiera quedarse dormido. Estuvo tentado de usar un sello de comando para dejarlo inconsciente, pero estaría aún más enojado por haber desperdiciado uno de esos. Y, de hecho, Pinpoint tampoco podía dormir por el ruido que hacía su sirviente. Assassin llevaba un rato hablando y nada podía hacer que se callara. Incluso después de que su maestro lo insultara con saña, lo máximo que hizo fue reducirlo a sus burros. Era tan apenas audible que Pinpoint no podía entender lo que decía, pero seguía siendo como un moledicho que lo molestaba constantemente. Una vez más se volvió hacia su siervo para amonestarlo. Te dije que te callaras. Ah, al hacerlo, se vio obligado a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué, qué estás? El asesino de blanco, simple y llanamente, no hablaba en absoluto. Incluso en esa oscuridad, donde la única luz real eran los ojos de Assassin brillando ferozmente, Pinpoint podía decir que su sirviente estaba completamente inerte. Ya ni siquiera temblaba y tenía las mandíbulas cerradas. En ese caso, ¿de dónde venían esos susurros? No desaparecieron ni siquiera después de que el chimpancé notara la rareza. Lo más probable es que desde el principio no fuera Peter quien había estado hablando. Entonces, ¿quién? ¿Y luego qué? Pinpoint miró frenéticamente a su alrededor, pero no pudo encontrar a nadie. Ni siquiera un roedor cuyo grito pudiera haber confundido con susurros. Nada. Los susurros parecían de la nada. Empezaban en la oscuridad, se deslizaban por las paredes y bailaban a su alrededor. Al final, todos convergieron hacia Asasino Fuite, y el monstruoso Servan lo as todo en absoluto silencio. Parecía que incluso había dejado de respirar. Eso fue quizás lo que más lo asustó, pero había algo más. Cuando Pink Point escuchó atentamente e intentó comprender lo que decía la voz, le resultó imposible. Eran siquiera palabras. Ni siquiera estaba seguro de que correspondieran a algún idioma. ¿Dónde empezaban las frases y cuando terminaban? ¿Qué era esto? ¿Qué estaba pasando? Oye, escúchame. El asesino movió la cabeza. Para reiterar, la única luz que había allí era el brillo de los ojos de la criatura, que ahora estaban fijos en Pink Point. Peter Stum lo miró inmóvil mientras los susurros seguían resonando en la oscuridad. Oye, vamos, di algo. Y los susurros llegaron a su fin. Ah, 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 De repente, el cuerpo de Assassin se retorció sin control. Un sonido se escuchó varias veces, cada vez más fuerte, hasta que se hizo evidente el origen. Assassin estaba a punto de vomitar. La criatura vomitó un importante volumen de líquido por todo el suelo, mucho más de lo que su estómago debería poder contener, de hecho. Durante 30 segundos en galones siguieron derramándose de sus fauces, llegando incluso a los pies de Pinpoint. El chimpancé dio un paso atrás con disgusto, pero pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. Olía a vómito, seguro, pero se dio cuenta de que la textura era diferente. Era viscoso como aceite. Entonces, finalmente hizo la conexión. Dos noches atrás, había sucedido algo similar, ¿no? Asassin había vomitado de repente de la nada, y la sustancia en cuestión había sido, un líquido espeso parecido al alquitrán. ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! Le gritó a su sirviente, pero no sabía qué reacción esperaba. Entonces, cuando su cuerpo dejó de sacudirse, fue como si el asesino de blanco estuviera vivo nuevamente. Seguía temblando, pero era como antes, de dolor y miedo. Al menos eso parecía. Pero después de lo que acababa de ver, una sensación siniestra le apretaba el pecho a Pinpoint con ansiedad. Podía oír de nuevo la respiración de la criatura. Era seca y entrecortjadeaba en busca de aire. Pero sus ojos, sus ojos seguían fijos en su amo. Su respiración se volvía cada vez más errática, si eso era posible, y eso hacía que Pinpoint se sintiera inquieto al mismo tiempo. El susurro había desaparecido, por lo que lo único que podía oír era el aire entrando y saliendo de sus mandíbulas y las gotas de saliva cayendo al suelo. ¿Por qué me miras? El asesino empujó sus patas contra el suelo para levantarse. N, no vengas aquí, me oyes. Puedes quedarte en la esquina y llorar si quieres, pero, quédate abajo. La respiración de la criatura se detuvo nuevamente y saltó. Aléjate, no te acerques a mí. Hubo un destello de luz roja y uno de los sellos de comando desapareció de la espalda de Pinpoint. A pesar de que el enorme cuerpo de Assassin estaba a punto de golpearlo sin piedad, su impulso se detuvo como si alguien hubiera tirado de una cadena alrededor de su cuello. Estaba incluso a menos de un metro de Pinpoint y sus enormes fauces ya está abiertas para arrancarle un trozo de un mordisco. Y, por cierto, no lo cerró. Su boca seguía abierta y su cuerpo seguía empujando. Luchaba contra una fuerza invisible, pero tampoco se rendía. Después de todo, la orden de pinpoint no le permitía acercarse, pero tampoco le obligaba a dar un paso atrás. No podía contener su instinto, su ansia de carne. No quería rendirse, así que sus monstruosas manos golpearon el suelo con violencia dejando abolladuras y grietas en el tembloroso suelo. Pinpoint podía sentir el aliento cálido y maloliente de su sirviente a centímetros de su rostro. Y luego, se escuchó un sonido blando. Los afilados dientes de Assassin no podían ser sobre el cuello del chimpancé, pero de alguna manera había una parte de su cuerpo que aún lograba alcanzar al simio. Es decir, su lengua, el viscoso trozo de carne que se extiende desde su boca como una serpiente. Así no era como se suponía que debía lucir la lengua de un lobo. En absoluto, Pinpoint estaba demasiado sorprendido para reaccionar y dejó que la comida se deslizara por su mejilla. Después de probarlo, el monstruo se volvió más violento. Su respiración más entrecortada y su rabieta se hizo más feroz. Siguió intentando luchar contra la correa invisible que lo mantenía tan cerca y tan lejos de su cena. Como no había nada que pudiera hacer para alejarlo, el cerebro de Pinpoint comenzó a hervir y a atormentarlo. ¿El sello de comando que había usado podría mantener alejado a Assassin? ¿Verdad? Estas cosas eran completamente infalibles? ¿Verdad? No se rendiría de repente y liberaría a ese monstruo, ¿verdad? No dejaría de hacer efecto de repente, ¿verdad? Y, milagrosamente, algo sucedió para desviar la atención de Assassin. Oye, hay alguien ahí. No deberías estar aquí. Sal. Eran voces, voces humanas que hablaban inglés, no un misterioso susurro que hablaban un galimatías. Venían del túnel y con ellas llegaba la luz. Aparentemente eran dos y llevaban linternas que usaban para buscarlos. Sin embargo, probablemente no tendrían tiempo de encontrarlos. Assassin cambió su prioridad de inmediato y abandonó por completo point. En un abrir y cerrar de ojos, se dirigió a sus nuevos objetivos y pronto Ping Point pudo oír los mismos ruidos que había escuchado noche tras noche. Pero esta vez, no era ni reconfortante ni fascinante. El sonido de la carne desgarrada y los huesos quebrados le planteó una pregunta a su mente de chimpancé: ¿de quién se supone que tengo que tener miedo, al fin y al cabo? Mierda. Solía pensar que él también vivía en las sombras, observando el trabajo de su compañero, pero se había demostrado que estaba equivocado. Solo había una persona que podía vivir la oscuridad sin miedo, y eso era lo que inspiraba miedo en primer lugar.